tal, amigos de Locos por el Car Audio? Nos encontramos esta camioneta Jeep Grand Cherokee, que es modelo 2000. Cuenta con un equipo para SPL. La categoría es Sport Wars de Usasi. Generalmente anda pegando 151 decibeles. Y vamos a ver el equipo con el que cuenta. Aquí vemos la unidad principal, que es Pioneer de un DIN. Al frente se le hizo el Big Tree y cuenta con una batería de gel marca Optima. Ahí está la caja acústica. De repente es difícil sacar buenos números en este tipo de vehículos. La mayoría utiliza vehículos compactos, casi no usan camionetas. Aquí vemos un par de subwoofers de 15 pulgadas de la marca Steel Pro. Estos subwoofers manejan alrededor de 2500 watts RMS cada uno de ellos. De hecho, por aquí se ve uno que está un poquito ya maltratado del cubrepolvo, pero el propietario tuvo que adquirirlo así, no hubo otra opción. Ya lo adquirió de uso, ya venía en esas condiciones. Y este es el par de amplificadores con el que están alimentando los subwoofers. Son unos Nemesis de 3000 watts RMS. Aquí se alcanza a ver bien el modelo. De repente no es tan recomendable instalar así los amplificadores en la misma caja acústica por la vibración. Pero muchas veces por el diseño, por la facilidad de poder bajar la caja acústica cuando no se utilice para las competencias, pues es más fácil así colocarlos en la misma caja acústica. Muchas veces el diseño y la instalación de los equipos pues depende mucho de el uso también que se le dé a los vehículos. Aquí vemos el cableado, que es calibre 0, porta electrodo de la marca Infra, y se alcanza a ver la batería de respaldo, que también es una Óptima, en este caso es de tapa roja. La verdad sí está muy atractivo, muy impresionante el llegar aquí a la parte trasera de la camioneta y encontrarte con esta enorme caja acústica y su par de amplificadores. Aparte, Nemesis es una marca que cuenta con buen historial en competencias de SPL. De hecho, yo no ubico a un distribuidor oficial de la marca Nemesis Audio aquí en México. Sí he visto muchos equipos, pero me imagino que la mayoría ha de llegar por Fayuca, porque no ubico, la verdad, a un distribuidor oficial de Nemesis Audio aquí en México. Y ahorita nos van a dar una pequeña muestra de cómo pegan ese par de subwoofers. ¡Gracias!
sé qué les parece la presión que generan ese par de subwoofers con música. También ese es un dato importante e interesante, que la caja acústica está diseñada para producir un buen SPL musical. Y cabe mencionar que este loco por el car audio llegó a este car show desde la ciudad de Córdoba. Córdoba, Veracruz. Wow.